Ya les mandé el quiz, la pregunta, chicos. Perdón. ¿Ya les llegó? Sí, ya lo mandé. ¿Ya contestaron? Chicos, ¿ya contestaron? Sí, profe, ya lo mandé contestado. Sí, profe. Sí, okay. Ya, profe. Bien, bien, bien. Ok. Ese es el pase de lista. Sí. Así va a ser el examen. Igual por Classroom. Pero todavía nos faltan. Faltan la clase del miércoles, 2 semanas más, una clase más de repaso. Y el último miércoles de la 4ª semana hacemos el examen. ¿Ok? ¿Tienes sueño, Gaby? No más, poquito. Poquito nada más. Ok, bien. Bueno, vamos a ver seminario de finanzas. Seguimos con finanzas todavía. ¿Ok? Para que tengan bien definido qué son las finanzas. Voy a mostrarles información. Como les repito, me gusta tener información. Les voy a encargar. Hoy más tarde les mando por ahí alguna tareita, ¿no? Algo pequeño. El miércoles van a participar. Voy a ir contemplando sus participaciones para que vayan teniendo puntos. ¿Ok? Quien más participe, pues puede tener más puntos, ¿verdad? Puede mejorar un 6 a un 8, ¿sí? Un 7 a un 9, un 8 a un 10. Y de un 10, pues ni modo que les ponga un 12, ¿verdad? Porque no se puede. ¿Okay? Profe, una pregunta. Dime, César. César. Sí. Dime, César. Dime. La credencial, ¿qué tanta importancia va a tener en su materia, profe? Mucha importancia, César. Quiero que me hagan llegar algún comentario. Me lo ponen ahí en Classroom. El motivo de los que no tienen la credencial y por qué no la tienen. Es importante porque a mí rectoría me está pidiendo que la solicite. Yo como docente, yo como maestro, pues les hago hincapié, ¿no? En comentarles a ustedes. Sí, César. Es que cuando yo entré, no me comentaron nada de credencial ni nada de eso. Y hasta ahorita lo de la pandemia y pues sinceramente no tengo como que el recurso para... Ok. Para pagarla. Pagar, ¿me entiende? Porque se junta lo de la colegiatura y la rescripción. Sí, exacto. Y okay. Habían puesto que... Y pues se me hizo como que... De mi parte innecesaria porque pues ya tengo las camisas. ¿Me entiende? Sí, no, sí. Y por eso salió mi pregunta. No, está bien. Y acuérdense, no se queden con dudas, Para eso estoy. Sí, no te preocupes. Yo por ejemplo, yo puedo decir, a ver, Nilet, muéstrame tu credencial. Nilet me va a decir, maestro, no la tengo. Sí, los motivos pueden ser, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, y a todos nos puede pasar, no nada más a ti, César. Sí, a todos nos puede pasar. Ya por ahí la mostró, creo que fue Mari, ¿sí, verdad? Tere, ¿y tú, Hilda? Sí, entiendo. Sí. Por ahí dos la mostraron y los demás, tú, Diana, ¿verdad? Fuiste tú, Diana, ya vi. Entonces, esa es mi respuesta, César, ¿sale? Mande, Alejandro. Pues en el caso este... Yo sí pregunté, porque yo la ocupo la credencial para otra cosa, aparte de para la escuela. Y sí pregunté, pero así me dije, comentaron el propio director del que está a cargo aquí
en, ¿cómo se llama? En esta sucursal de Nuevo Laredo, me dijo que de momento ya no estaban disponibles las credenciales. Ah, ok, Alejandro, házmelo saber en un correíto, ¿sí? Para yo comentarlo, okay. y que ustedes también no se vean afectados por no mostrar una credencial. ¿Sí, Alejandro? Sí, lo puedes. Profe, es que todos somos de Nuevo Laredo. Bueno, todos son de Nuevo Laredo, y por ende, el comentario que acaba de decir Alejandro, eso es válido, ¿no? Sí, si ya no hay, yo por mí no hay ningún problema. Yo a nadie le bajo puntos por no mostrar la credencial, pero sí porten su uniforme, ¿ok? Ya veo que todo lo traen bien puesto. Ahí el tocayo ya me está mostrando. Bien, tocayo. Sí, bien. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar a ver ya la última sesión. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para compartir la pantalla. Hilda, ¿alguna duda? ¿Tere? No, profe, ya. ¿No? Me gusta. Ok. Nilet, Valeria, Gabriela, Mari García. ¿No hay dudas para continuar? ¿No, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Me estoy explicando. ¿Están aprendiendo? ¿Sí o sí? ¿O sí o no? Sí, profe. Se pasan rápido las clases. Se pasa muy rápido. Eso es cuando está la clase amena. ¿Sí? Eso pasa. Si no, vayan a ver una película y que no les gusta y se van a dormir. Así me pasó. Hace años con mis hermanos, nos quedamos dormidos y nos fueron a despertar. ¡Hey! Ya se acabó la función. Y ya nos sacaron de tan buena que estaba la película. Ok. Comparto la pantalla, chicos. Me dicen cuando la vean. Ya, profe, ya se ve. Ok. Aquí estoy viendo todo lo que trae. Este es un PDF de 85 hojas. No se espanten, ¿eh? No lo vamos a ver todo. Aparte, vamos a ir sacando resúmenes, participaciones de ustedes. Son pocos alumnos, es más fácil. Yo puedo tener abierta mi lista de asistencia e ir respondiendo la lista. Pero como yo lo manejo con el quiz, con ese formato que les mandé, sí, es más. Así lo utilizo yo. Ok, aquí viene lo que son finanzas corporativas, las ciencias de las finanzas, los tipos de riesgo, relación entre riesgo y rendimiento, toma de decisión, rentabilidad. Vamos a ir viendo una por una, ¿sale? Vamos a comenzar con finanzas corporativas. Finanzas corporativas. Aquí está. Vamos a ver si trae mucha. Ok, no vamos a leer todo, es bastantito. Finanzas corporativas. Vamos a leer nada más el concepto, que quiere decir que vamos a ver nada más esto. Si lo ven bien ahí, si no, para aumentar la letra. ¿Sí lo ven? Sí, sí está bien. Ok. Sí, profe, sí se ve. Bien, empezamos. A ver, voy a empezar ahora con las damas. Contigo, Diana. Empiezo contigo. Finanzas corporativas. Las finanzas corporativas son un área de las finanzas que se centran en las decisiones monetarias que hacen las empresas y las herramientas y herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones.
El principal objetivo de las finanzas corporativas es maximizar el valor del accionista. Aunque en un principio es un campo diferente de la gestión financiera, la cual estudia las decisiones financieras de todas las empresas y no solo de las corporaciones. Los principales conceptos de estudio en las finanzas corporativas son aplicables a los problemas financieros de cualquier tipo de empresa. Ok, aquí nos habla de las finanzas corporativas. ¿Qué es un corporativo? Un grupo, Diana. Una empresa, un conjunto de personas que hacen una empresa, una asociación. Es correcto, eso es correcto. Ok, es un grupo, es una empresa, es un corporativo, es una masa enorme, una empresa con departamentos, directores, subdirectores, gerentes, contralores, auditores, administradores, secretarias, recursos humanos, etc. Para no estarnos llenando de información, vemos lo más complejo, lo más sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se imaginan todo lo demás, habla de ahí de yo no lo he leído, ¿eh? Lo que vamos viendo es lo que voy yo captando, y algunas de las materias que me toca dar, pues ya me las aprendo más fácil, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué hay más acá abajo. Finanzas corporativas. Miren, es mucha letra, mucho texto. Ok, esta sí está interesante. Déjenme ver. Aquí mero. Esta está interesante. Vamos a leerla. A ver, Carlos, tú mero. Carlos Carrillo. Sí, profe. Las finanzas corporativas se centran en la forma en la que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. Se subdivide en tres partes. A. Las decisiones de inversión, que se centran en el estudio de los activos reales, tangibles o intangibles, en los que la empresa debe invertir. B. Las decisiones de financiación, que estudian la obtención de fondos provenientes de los inversores que adquieren los activos financieros emitidos por la empresa, para que la compañía pueda adquirir los activos en los que se ha decidido invertir. C. Las decisiones directivas, que atañen a las decisiones operativas y financieras del día a día. A ver, explícame el inciso A. Decisiones de inversión. Pues como dice ahí, se centra en el estudio de los activos, tangibles o intangibles. Pues, ¿qué son tangibles y qué son intangibles? Tangibles que se pueden tocar, contar. Bien, muy bien. Contar, que se pueden contar. Uh-huh. Que son... Excelente. Los intangibles son como los documentos. Es correcto. Sí, o sea, o bien, tangible es lo que se toca. Uh-huh. Lo intangible es lo que no se toca. Así. ¿Sí? Un documento, o sea, un estado financiero, lo muestras, ¿no? Sí, entonces, tangible es lo que se puede ver, intangible es lo imaginario. ¿Sale? Sí. Ok, el inciso B. Decisiones de financiación. Estudian la obtención de fondos. Pues, elegir las mejores opciones de... para financiación.
Dice, no sé, no entiendo muy bien. La obtención de fondos. ¿Qué sería una obtención de un fondo? ¿Qué te viene a la cabeza? Pues el tener un capital. ¿Tener un capital? ¿Adquirir un crédito? ¿Pudiera ser también? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, Carlos, bien. El inciso C, perdón. Decisiones directivas. Pues... pues me imagino que es como el departamento de dirección las que eligen el rumbo de las decisiones operativas y financieras. De la empresa, del corporativo. ¿Sí? Sí. Ok, bien, Carlos. Bien, ok. Vamos a ir viendo estos puntos. Si tienen duda, me dicen y hago un stop. Ok, la clase se va, pero de volada. Vuelvo a preguntar, ¿ya mandaron todos la pregunta, ¿verdad? ¿Ya todos? Ya, profe, ya. Ok, muy sí, bien. Ya. Excelente. Ya, profe. Ok, gracias, gracias. Bien, a ver, Diana. A ver, lee esta, el punto 2. El número 2, es que mi bendición. La inversión financiera examina las transacciones financieras desde el punto de vista de los inversores, es decir, de la otra parte de la transacción, que es la que adquiere los activos financieros emitidos por las empresas. Ok. ¿Qué entiendes de ese concepto? Recuerda que estamos aprendiendo, ¿eh? No tengas que, voy a contestar mal y me va a decir algo el maestro. No. Estoy para enseñarles, para que aprendan ustedes. Diana, no te escucho nada. Ya, es que en internet. Lo que entiendo por inversión financiera es... ajá, ahora sí. Pero ya. Es cuando vamos a arrancar un proyecto, tengo que tener como que un checklist, ¿no? De todo lo que voy a obtener, todo lo que voy a necesitar. Igual examinar qué voy a transferir, igual lo que voy a recibir. Dice, desde el punto de los inversores, es decir, la otra parte. Yo vendría siendo el inversor y la otra parte son lo que voy a recibir por transferir, por hacer transacciones financieras. Dice, es lo que adquiere los activos financieros emitidos por las empresas. Perfectamente bien contestado. Si voy a obtener ganancias o voy a tener mermas, y es como que de la par, ¿no? Ir y venir, transferir y recibir. Muy bien, Diana. Perfectamente bien contestado. ¿Te das cuenta cómo de dos renglones y medio, o de dos renglones, porque aquí esto pues es el texto, cómo podemos sacar información? ¿Te das cuenta? Sí. Te felicito, ¿eh? Y así quiero que todos participen, así como lo hizo Diana, de un pequeño párrafo agregó varios conceptos. Y eso, la verdad, yo les aplaudo. ¿Sí? Y así quiero verlos a todos. Y todos van a participar a partir de la siguiente clase, que es este miércoles 21 de octubre. Ya 9 días, 10 días para la fiesta de Chantolo, Día de Muertos, chicos. Porque es fiesta de Día de Muertos, no es Halloween.
estamos en México. ¿Sí? El año pasado hicimos comparsa en la universidad, aquí en Tampico, y sus compañeros de aquí de Tampico bailaron. Su maestro les enseñó, o sea, yo mero, les enseñé los pasos y bailaron, se disfrazaron, se caracterizaron, algunos de mujer, o sea, hombres vestidos de mujer, y estuvo bien padre, la verdad. Ok, continuamos, chicos. Número 3. Este está más largo. A ver, voy a escoger aquí. Voy a escoger, a ver. A ver, Gabriela. Tú, Mera. A ver, punto 3. Los mercados financieros y los intermediarios tratan de las decisiones de financiación de la empresa, pero desde el punto de vista de un tercero. Los mercados financieros analizan dichas transacciones desde el punto de vista de un observador independiente, y en ellos tienen lugar las operaciones de compra y venta de los activos financieros a través de compañías que operan por cuenta ajena únicamente, lo que serían aquí los brokers, y de las que también pueden operar por cuenta propia, los dealers. Los intermediarios financieros las analizan con la óptica de alguien que las hace posibles, puesto que adquieren los activos financieros para mantenerlos como inversiones, financiando así las inversiones financieras al emitir derechos sobre ellas. Ok. ¿Qué entendiste de aquí? ¿Qué no entendiste? ¿Qué me puedes explicar de los mercados financieros y los intermediarios? Primero que nada, los mercados financieros y los intermediarios, ahí mismo lo dice que son decisiones financieras de financiación de la empresa, pero desde diferente punto de vista que sería de un tercero. Aquí en los mercados financieros se trata de analizar dichas transacciones desde el punto del observador independiente. Sí. Y aquí menciona dos compañías que operan por cuenta ajena únicamente, que ahí decía los brokers, y la otra que por cuenta propia, que se llaman los dealers. Los dealers, creo que había escuchado, sí había escuchado ese nombre, pero los brokers no, nunca lo había escuchado. A ver, chicos, chéquenlo por ahí, en el buscador, para salir de dudas. Dice que operan por cuenta ajena únicamente, los brokers. El punto de vista de un tercero no vendría siendo, o los intermediarios, como la competencia. ¿La competencia? Pues sí, o sea, llámese, por decir, las tiendas grandes, Coppel, Electra, FAMSA. Profe, ya lo tengo. A ver, échale. Ya lo tengo yo también. Échenle, a ver, uno y uno. A ver. Sí. Broker es un individuo o institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión cuando se ejecute la operación. Un ejemplo podría ser un corredor de bolsa que hace que la compra o venta de los valores en nombre de su cliente. Me la ganaste. Un corredor de bolsa. Así es. La película... donde sale Will Smith con su hijo. En busca de la felicidad. En busca de la felicidad. Quería ser corredor de bolsa. Y lo logró. Y lo logró. ¿Sí? Peliculón. Todo lo que sufrió sin tener dinero en la bolsa,
sin tener para comer, la verdad son películas que nos hacen reflexionar de que si tenemos vida y salud, podemos salir adelante, ¿no? Le rascamos a algo y algo tiene que salir. ¿Ok? Muy bien, chicos. Esto se pasa rapidísimo, pero bien rapidísimo. Y me gusta eso. La verdad, es ameno estar con ustedes. Sí, he dado primero, segundo, tercero, cuarto. Todos los cuatris yo los he dado y además maestrías también. También doy maestrías y también por ahí doy en una prepa. Entonces, tenemos trabajo, gracias a Dios, seguimos trabajando, pero la prioridad es la UNT, ¿sí? Es donde más clases tengo, donde más hago el esfuerzo, ¿sí? Para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Sí? Si yo me pongo a platicar o a contarles chistes, van a decir, bueno, ese maestro, pues quítenlo, ¿no? ¿Sí? Quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender. O sea, la teoría es una cosa, chicos, y la práctica es otra. Yo les puedo decir que un promedio de 10 y un promedio de 8, 8.5 puede ser mejor el de promedio de 8.5 que la de 10. Hablando nada más de cuando estás estudiando. Hay alumnos que son soberbios y dicen, yo saco puro 10 y soy exento y todo. Y el otro sacó 8 o 8.5. Y esa persona fue mejor que la que llevaba puros 10. Y lo tengo bien comprobado, porque yo fui de promedio de 8.5 en la universidad. ¿Sí? Y alguno por ahí que decía que era puro 10 él, me pidió en alguna ocasión que le pasara las preguntas que venían en el examen para ser gerente de Coppel. Yo fui gerente de Coppel, chicos, también. Se los hago partícipe. Y él tenía 10 y quería que yo le pasara el examen. ¿Cómo ven? Mal, 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 mal. ¿Sí? Un examen de 8 horas, un examen psicométrico, que lo pasé y él quería que se lo pasara. Pues no le pasé nada, chicos. ¿Sí? Nada les pasé. ¿Ok? Él era de 10, pues ahí lo hubiera demostrado, ¿no? Y yo de 8.5. Así pasa, chicos. Muy bien. Vamos a ver el 4.2. A ver, Alejandro. Dice, la ciencia de las finanzas. La ciencia consiste en el conocimiento exacto y razonado de las cosas por sus principios y causas. Así pues, la ciencia es un proceso de búsqueda de la comprensión de un fenómeno, de tal manera que cuando nosotros lo comprendamos, estaremos en posición de poder predecir un resultado. Además, si la predicción es suficientemente exacta y precisa, se podrá utilizar para diseñar un método que nos permita obtener un determinado resultado deseado. Ok. ¿Qué te llama la atención de ese concepto? Pues, aquí está hablando de una ciencia en las finanzas, y aquí se menciona también que sin de las predicciones en los resultados, y dice que si la predicción es suficientemente exacta y precisa, se podrá utilizar para diseñar un método que nos permita obtener un determinado resultado. Ok. Nos habla de las predicciones. Una predicción se pudiera hacer en una inversión que tiene el corporativo, se
pudiera. ¿Qué me dices? ¿Que sí o que no? ¿Predicción en qué? En una inversión de un en un corporativo. Tienen 5 millones de pesos y quieren hacer una predicción. ¿Se podrá? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿Quién me dice que no? A ver, ¿quién da más? ¿Pudiera ser que sí o pudiera ser que no? Vamos a invertir 5 millones de pesos. Tenemos una tasa fija en el banco, que es donde más seguro está el dinero, ¿sí? Y tenemos una sociedad cooperativa de inversión, marca Patito, que tiene 2 años fundada, porque es lo mínimo que se requiere para que pueda dedicarse a inversiones con un interés más alto, ¿sí? La predicción sería de que en el banco te garantiza que la tasa que te dijeron es la que vas a tener como rendimiento en tu inversión. Y con la financiera Patito, agarró tu dinero, tus 5 millones, los otros millones de muchos, ¿y qué crees? Cerraron y se fueron corriendo, como Speedy González. ¿Sí? ¿La predicción dónde quedó? O sea, tuvimos esa intriga, ¿no? De ganar un poco más de rendimiento. ¿Pero qué pasó? La empresa se dio como fraudulenta. Y cerraron y se fueron con el dinero que tenían de los inversionistas. Muchas de esas empresas fantasmas ya cerraron. Hubo miles y miles de personas afectadas que tenían sus dineros ahí porque les pagaban un interés más alto que el que pagan en un banco. ¿Y qué pasó? Se esfumaron con su dinero y algunos perdieron. Entonces, ¿puede haber una predicción? Sí y no. ¿Ok, Alejandro? Ok. ¿Sí? Sí. Chicos, 6 minutos, chicos, para terminar. ¿Se dan cuenta? Vamos como Speedy González. ¿Sí? Vamos muy, muy rápido. Viendo conceptos. Vamos a ver esta última, yo creo. 4.3. La vamos a ver hasta aquí. A ver, dejen verla. Ay, ya le. Hasta ahí. A ver, vamos a ver. A ver, María Teresa, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Hasta donde dice indirecta, Tere. Hasta ahí. Ok. Dice, las finanzas como relación entre liquidez, riesgo y rentabilidad. El riesgo lo podemos definir como la diferencia que existe entre el rendimiento
esperado y el realizado. El concepto de rendimiento se refiere a la utilidad que se obtiene de lo que se hace, como el rendimiento de una acción, el cual es el porcentaje extra que ha dado el costo original. Liquidez es la capacidad de pago a corto plazo. El riesgo, la posibilidad de perder. La rentabilidad, la capacidad de generar beneficios para muchos. El fin de las finanzas se resume en ganar dinero. Sin embargo, nadie invertiría en un proyecto rentable que fuera excesivamente riesgoso o que no permitiera pagar las obligaciones de corto plazo. La relación entre liquidez, riesgo y rentabilidad es difícil de medir, pues existen otros múltiples factores respecto de la liquidez. Puede afirmarse que en el corto plazo la relación entre liquidez y rentabilidad es indirecta. Ok, gracias. Sí, chicos, 3 minutos, rapidito. ¿Se acuerdan que les platicaba que se podía predecir y no predecir? ¿Qué dice aquí? El riesgo, la posibilidad de perder. Alejandro, ¿lo estás viendo aquí? Sí. Aquí está, mira. Y no había leído esto, ¿eh? Aquí está. ¿Sí? Es el las experiencias, las clases, todo, se va a ir vanando, ¿no? Se va a ir vanando una pregunta, respuesta con otra, y aquí está. ¿Sí? Puedes ganar, puedes perder. Es un riesgo. ¿Sí? Aquí lo dice. El rendimiento se refiere a una utilidad. Puedes tener el rendimiento esperado y el realizado si estás con una institución bancaria. Ok, 2 minutos, chicos. Ahorita me voy a regresar. Les voy a encargar. Dejen regresarme a la pantalla. Les voy a encargar por ahí algo. Se activan todos, por favor. Les voy a encargar algo para el miércoles. Se los mando hoy más tarde. ¿Sí? Hoy se los mando, más tarde. Dejen tomar la foto. A ver, ahí va. Valeria se va conectando. Ahí va, Vale. Ok, nos queda 1:30. ¿Qué les ha parecido la clase, chicos? A ver, Nilet, ¿qué te ha parecido la clase? ¿Buena, mala, regular? ¿Excelente? Pues sí me parece buena porque tiene la paciencia para explicarnos, no lo entendemos y explica bien. Bueno, sí. Gracias, Nilet. Tere, ¿buena, mala, regular? ¿Malo tu maestro? No, maestro, yo creo que sí es buena porque siento que las 3 horas se fueron muy rápido y cuando no, se van muy lento. Bien, Diana, ¿qué puedes opinar? Pues como con mis compañeros concuerdo porque otros maestros hasta se estresaban. A ver, chicos, participen, a ver, pero no podemos participar en algún tema que no entendemos. En cambio, pues yo al menos sí le estoy entendiendo a los temas y pues puedo participar y los maestros anteriores no. A ver, y no podíamos porque de plano no entendíamos el tema y este tema pues sí lo estoy entendiendo. Qué bien, eso es bueno, ¿no? ¿Es bueno, Diana? Ya nos queda menos de 1 minuto y ya se va a acabar. Sí, eso es bueno. Porque okay. Nos vemos el miércoles, entendemos. Chicos. Sí. Nos vemos el miércoles. Se portan bien. Bye. Bye, profe. Bye, bye. A todos. Bye.